Más de 20.000 familias han perdido los cultivos en el corredor seco por una larga temporada de sequía. Pues tenemos una distribución irregular todavía de las lluvias, esperamos que la canícula termine a finales de agosto y que ya las lluvias tienden a normalizarse a partir de septiembre y octubre. Nos hablaba de una evaluación que se está realizando para poder conocer el impacto que va a tener este largo periodo de sequía. Ahorita el impacto del daño que ya hubo, está analizando con los técnicos de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria del Estado, los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, funcionarios de PMA y gente que trabaja en campo con varias ONGs en el corredor seco, y el COPECO estamos trabajando coordinadamente para medir, para evaluar el impacto que ha tenido la sequía y priorizar a las familias que han tenido mayor afectación. ¿Cuántas familias afectadas? Hasta el momento estamos hablando de 26.000 familias, pero este número podría crecer de acuerdo a las evaluaciones que están haciendo ahorita los equipos de campo. ¿Podría haber escasez de los granos básicos? No tanto, porque la parte de producción industrial o agroindustrial no anda tan mal. O sea, hemos hablado con productores de Olancho, por ejemplo, y del Valle de Catacamas, prácticamente tenemos buenos rendimientos de cultivo.